Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Monticelli y les doy la bienvenida y los saludos desde Tigre, Buenos Aires, Argentina, a esta nueva charla organizada por la comunidad Sony Alpha Latinoamérica. Bueno, les pido que me cuenten si nos están escuchando, desde dónde nos están escuchando. Espero que se esté escuchando bien el audio. Ustedes me contarán. A ver si se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Bueno, me alegro mucho. Gracias a todos por estar del otro lado. Es un gusto nuevamente estar en una charla organizada por la comunidad Sony Alpha Latinoamérica. Les recomiendo todas las charlas y eventos que tienen para disfrutar. Les cuento que están todos sin micrófono y sin video, para que no tengamos problemas con el ancho de banda y para que la charla resulte fluida. Probablemente ustedes me escuchen y me vean con un poquito de delay, o sea que no estén en la misma sintonía. Pero bueno, no se preocupen que en el transcurso de la presentación esto no se va a notar tanto y no va a ser tan molesto. Bueno, nuevamente gracias a Sony Alpha Argentina y a la comunidad Sony Alpha Latinoamérica por esta oportunidad, esta vez de dar una charla por Zoom. Espero que sea interesante para todos ustedes. Bueno, empezamos nomás con la charla. Ahí estoy viendo a todos, desde muchos lugares los están viendo. Calculo que en algunos lugares será de tarde, en otros lugares será de noche. Acá en Tigre hace mucho frío hoy, es un día de invierno de mucho frío, así que para los que están en el norte, para contarles un poquito. Esta charla se va a tratar de fotografía de amaneceres. Les cuento un poquito por qué estoy acá dando esta charla y cómo empezó mi pasión por los amaneceres. Yo me dedico a la fotografía hará unos 15 años. Y hace 27 años tengo una pequeña editorial zonal a la que me dedico a hacer publicaciones periódicas gráficas. Publicidad y bueno, dentro de eso imprenta, almanaques, todo ese tipo de material. Y bueno, me veía la necesidad de empezar a generar contenido visual, tanto para la revista que hago, para los almanaques. Así que bueno, compré mi primera camarita chiquitita, Sony, una cámara compacta, hará también unos 15 años, 14 años. Y bueno, apenas comencé con la cámara, no sabía nada de fotografía y creo que bueno, esta necesidad se unió al lugar donde vivo. Para los que son de otro país, otro lugar y no conocen Tigre, es una ciudad al norte de Buenos Aires, unos 30 kilómetros de Buenos Aires y bueno, en nuestra ciudad está a la orilla del río, bañada por ríos, rodeada de ríos, frente al delta. Del delta argentino y la verdad que es una ciudad hermosa, muy clásica y bueno, también invita a ser fotografiada. Tengo la suerte, bueno, mis chicos iban a un colegio a orillas del río, o sea, se veía el río desde ahí y una mañana de pleno invierno, yo apenas teniendo mi cámara de fotos, los llevé al colegio en una mañana de mucha neblina, muy típico de acá en época invernal, y apenas amaneció el espectáculo era impresionante, o sea, el sol saliendo, se veía todo dorado y bueno, me fui corriendo a buscar a mi cámara que tenía hace poquito y saqué mi foto y bueno, me maravillé con esa foto, se las voy a mostrar porque es parte de lo que les quiero compartir. Esperen un segundito. Ahí estamos. Bueno, esta es la foto que tomé con esa humilde camarita. Y de ahí en más me enamoré un poco de los amaneceres. Y me enamoré de ese colorido, de esa cosa especial que tienen los amaneceres. Así que en el transcurso del tiempo que fue pasando, fui aprovechando antes de ir al trabajo, si tenía un segundito. Y la situación lo daba a hacer un tipo de este tipo de fotos.
Con el tiempo, bueno, fui aprendiendo más, fui creciendo con el equipo, fui aprendiendo fotografía, porque si bien uno cuando empieza fotografía a veces cree que ya sabe todo, y creo que después de muchos años, creo que no sé nada. Digamos, de alguna manera uno con el tiempo va reconociendo que tiene mucho para aprender, que siempre hay para aprender. La fotografía de amaneceres, bueno, depende de la época del año, pero te permite, por lo menos es lo que le quiero transmitir en esta charla, permite ese momento, vivir ese momento mágico, con un mundo de sensorial, ¿no? O sea, a mí me gusta, yo soy de la fotografía muy personal, quizás soy muy solitario para la fotografía porque necesito estar como lo que tengo para fotografiar, adelante mío, la cámara, yo, como que sea una conexión y un flujo que uno lo sienta realmente muy adentro. Y la verdad que, bueno, los amaneceres, especialmente cuando son en verano, que son muy, muy, muy temprano, un amanecer en invierno es a las 8 de la mañana cuando sale el sol, pero en verano son 5 y 20 de la mañana. Así que imagínense cuando me voy de vacaciones y voy a sacar una foto de amanecer, estar a esa hora no hay nadie. Y lo único que uno tiene es esa mezcla de visual, de colores, pero también de olores, de clima, de atmósfera, de olores. O sea, todo está a flor de piel. Entonces, uno se olvida de ese momento que está ahí y se le pasa como algo muy mágico. Y creo que cuando uno siente todo eso es cuando lo puede transmitir al otro. Y un poquito quizás, si bien voy a charlar de un montón de cosas hoy, quisiera como que esto primero, ¿no? Como que cuando uno está en ese momento, como sea. Esta foto, por ejemplo, que les estoy compartiendo es en este verano, en enero de este año. Yo ahí en las fotos estoy compartiendo algo de información, pero tiene que ver con no solamente con los metadatos de la foto, que son relativos, porque tienen que ver un poco con un montón de cosas que voy a hablar, pero también con la ubicación, con el horario, con la fecha, porque la época del año también tiene mucho que contarnos, ¿no? Bueno, en este verano es mi última foto en un amanecer porque después nos agarró la pandemia y hace 4 meses y pico que en Argentina estamos en cuarentena, así que fue mi último amanecer en el que fui a sacar fotos. Y nada, es un poquito disfrutar el momento, hacer que sea la experiencia, ¿no? Creo que más allá del equipo, el conocimiento, lo que vale la pena de los amaneceres, tanto sean hacerlo solo o en grupo, es disfrutar ese momento. Y después la foto y lo que transmite la foto, me parece que es como una consecuencia, ¿no? De ese momento que uno está disfrutando. Y más allá de que la foto que hayamos logrado, es ese momento vivido y es ese recuerdo que queda, por lo menos yo. Todos los amaneceres que tengo y todos los que le voy a compartir en las fotos, va a ser una charla muy visual en la que voy a compartir muchas fotos. Son momentos únicos que viví, bueno, y los vivo, lo disfruto y es más allá de todo lo que se puede pedir, ¿no? Bueno, empiezo un poquito con la charla, les di un poquito un pantallazo de cómo empecé con esto y un poquito. Si bien las fotos que voy a compartir no tienen mucho que ver con que sea la foto correcta o la foto como hay que sacarla, o si bien voy a compartir parte de mi experiencia, es también, ¿cómo se llama? Vivir. Bueno, acá me piden, disculpen que estoy también leyendo un poquito los mensajes, algunos que entraron más tarde. Les repito, mi nombre es Diego Monticelli, soy de Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. Les voy a compartir, voy a hacer un pequeño
Espero y le voy a compartir un poquitito mis redes sociales para que me puedan seguir, para que me puedan preguntar, para que después si quieren ver parte de las fotos que voy a presentar, las puedan ver en mi Instagram o en Facebook, donde me quieran seguir o me quieran consultar algo sobre esta presentación. También parte de las fotos que voy a presentar, quizás algunas tengan texto arriba de la foto, y si después la quieren ver bien, la pueden ver ahí en mis redes sociales, donde los invito también a que me sigan. Bueno, esto es un poquito para los que me estaban preguntando. Se escucha bien, ¿no? Porque no sé si algunos me están preguntando si no se escucha. ¿Me están escuchando bien? Bueno, repito para los que entraron un poquito más tarde, que acá esta charla va a durar 1 hora. Estamos sin, o sea, todos los participantes están sin micrófono y sin cámara para que no se corte la transmisión y para que no haya problemas. Pero que después, los últimos 15 minutos, voy a estar respondiendo preguntas. Así que bueno, en esos últimos 15 minutos voy a tener un poquito de feedback. Ahora quizás no los puedo seguir leyendo porque son muchas las preguntas y no los termino de poder continuar. Pero bueno, continúo un poquitito con la charla. Bueno, volviendo al tema de los amaneceres. Bueno, los amaneceres para mí tienen esa cosa mágica. Y quizás, como sea, lo que está relacionado a los amaneceres, como lo dice acá la placa que ustedes están viendo en pantalla, es esa hora mágica, esa hora dorada de colores mágicos, de calidez, de luz dorada suave, de luz direccional con sombras suaves, de contraluces, de siluetas, de luz rasante, de luz de perfil, de sombras. Tiene muchos ingredientes muy muy interesantes la fotografía de amaneceres, que bueno, que para el que quizás hay muchas cosas en común con los atardeceres, pero también tenemos los que sacamos fotos de amanecer, tenemos algo en común también con los fotógrafos nocturnos en cuanto a la planificación de la fotografía, que quizás varía bastante con el tema de los atardeceres, pero bueno, en el resto de cosas se parece bastante a la de atardecer. Para mí, como yo les dije, como yo soy una fotografía que me gusta estar en el momento y me gusta que lo que estoy fotografiando sea limpio, digamos limpio en el sentido de que haya mucha, que sea yo el paisaje y los elementos que voy a usar, el amanecer es ideal para eso, ¿no? Nos permite todo eso que quizás un atardecer es más difícil de lograrlo, ¿no? Parte de lo que voy a empezar ahora es hablar un poquito de la luz. Les voy a compartir un poquito de algunas reflexiones de este libro de Malcolm Freeman, del Registro de la Luz. Gracias Marcos por haberme traído este libro de España, lo estoy disfrutando mucho y bueno, estoy disfrutando la lectura, es un libro muy muy interesante y bueno, que voy a intentar de alguna manera compartirles parte de lo que este libro tiene para decir, ¿no? Disculpen la demora. Bueno, el libro se llama El Registro de la Luz. Y la luz es el alma de la fotografía, por Michael Friedman, y estamos todos de acuerdo, los que nos dedicamos a la fotografía, a los que somos escritores de la luz, a este concepto, ¿no? Y bueno, lo que reflexiona, parte de las reflexiones que hace el libro y en el que le voy a tratar de resumir, es sobre la luz natural, de cómo trabajar con la luz natural, la luz disponible y sus cualidades, la luz natural que proviene de una combinación de clima, de meteorología, de hora del día y momento del año. Por eso van a ver que yo en las fotos que les estoy compartiendo, que son fotos propias obviamente, no solamente comparto los datos, la metadata, los datos EXIF de la foto, los ajustes que hicimos en cámara, que para mí son relativos porque tienen que ver un poquito con la intencionalidad que tenga uno al sacar la foto, sino también los datos de la ubicación, de la época del año, del día del año y del horario.
También el horario hay mucha gente que le cuesta mucho levantarse temprano y también para mostrar que hay fotos que no están sacadas tan temprano, porque sé que a muchos les cuesta el tema de los amaneceres, porque les cuesta tener la voluntad para poder disfrutarlos. Entonces, bueno, un poquito compartiendo esto, también revelar un poquito que no siempre, por lo menos en invierno, siempre tenemos algo a favor, ¿no? O sea, en verano es muy temprano y nos cuesta levantarnos, y en invierno es más fácil porque es más tarde, el sol sale a las 8 de la mañana en pleno invierno, pero por otro lado hace mucho frío, por lo menos en nuestro país, ¿no? En Argentina. La atmósfera visual que tiene la luz. La luz contribuye a esa atmósfera que da una imagen. La iluminación tiene ese coeficiente. Disculpen que estoy hablando a pantalla. Ese coeficiente de belleza, que no, para que no se enojen algunos, tiene que ver más con el nivel de agrado que tiene la gente, ¿no? La luz de la mañana tiene esa cosa que le gusta a casi todos, que tiene mucho atractivo por los colores. Yo digo que empecé con la luz de amaneceres porque era la foto segura, la foto fácil, ¿no? Es la foto que uno, si quiere ir a lo seguro, sacar una foto en el amanecer, por sus colores, por su ambiente, por todo, te tiene garantizado mucho éxito. Aunque todos los tipos de luz de cualquier momento y cualquier situación son buenas para algo. De hecho, en este libro que les mostré recién, describe como más de 100 tipos de luz. Y bueno, para qué son buenos cada tipo de luz, y estoy muy de acuerdo con Michael Friedman en eso, ¿no? O sea, si bien yo empecé con la fotografía de amaneceres, uno como fotógrafo tiene que ir conociendo todos los tipos de luz y ir aprendiendo que la luz está ahí para contar cosas, y que cada luz nos puede ayudar a contar de una manera especial cada cosa que en particular, ¿no? Gracias ahí a Juan, que compartió el nombre del libro. Muestra también, es una foto, les cuento un poquito a veces de la foto para los que no puedan llegar a leer los datos. Esto es una foto sacada el 9 de junio del 2019, del año pasado, a las 7:54 de la mañana, en Tigre, en mi ciudad, muy cerquita de mi casa. Y van a ver muchas fotos de esta ubicación, porque es una ubicación muy linda que tenemos acá en Tigre para sacar fotos. Y aparte, porque quiero también, quería aprovechar esta ubicación para mostrar cómo cambia según el clima, según el momento del día, según el momento del año, según la estación, cómo cambia un mismo lugar, cómo puede transmitir tantas cosas diferentes. De hecho, bueno, quiero aprovechar para darle a saludar a Carlos Ugarte, que seguramente está acá en la charla. Es un fotógrafo de acá de Tigre, que bueno, él saca fotos de todos los amaneceres de todos los días del año. Bueno, excepto en esta pandemia, que bueno, le cortó un poco la racha. Ahí está Carlos. ¿Cómo se llama? Él saca fotos de todos los amaneceres de todos los días del año. Es un experto en esto. Y para todos nosotros los que vivimos acá, es como abrir nuestra ventana y poder ver con sus fotos, poder ver nuestra ciudad. Así que bueno, reconocer todo lo que hace él y agradecerle sus fotos. Continúo. El efecto que tiene la luz, o sea, continuando un poco con cosas del libro. Sobre el paisaje, los edificios y las personas. Esto incluye el contraste, dónde caen las sombras, lo intensa que son, cómo separa la luz un sujeto del fondo y con qué claridad revela formas y volumen de las cosas. Esta también es una foto que saqué en un. Nosotros tenemos un museo acá en Tigre que es espectacular, que bueno, el MAT, el Museo de Arte de Tigre. Esta es de la galería, es una foto muy particular porque solamente se puede ver así en este momento del año y en este horario. No hay otro momento que podamos ver esta iluminación, este volumen de las columnas,
Y bueno, esta foto fue sacada en invierno, un 30 de junio de 2017, si no leo mal. La cámara que usé es una Sony Alpha 3. Un lente, después le voy a contar un poquito el equipo que uso. Un lente 15 milímetros, un Boilander. Y fue sacada a las 8 y media, aproximadamente 8 y media de la mañana. Como en invierno amanece más tarde, tenemos esa oportunidad de poder sacar estas fotos a este horario, ¿no? También, ahora, bueno, ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero la trayectoria que hace el sol en invierno es totalmente diferente a la de verano, ¿no? El velo atmosférico, bueno, esto es lo que hablaba de las neblinas que acá son muy frecuentes en invierno. Este es nuestro río, estas son nuestras lanchas pasajeras. Dentro de la meteorología se incluye el velo atmosférico, las nubes, la neblina, las tormentas. Las sutilezas del tiempo crean los pequeños matices de luz. Y bueno, nos revelan estas cosas, estas fotografías que transmiten algo único, ¿no? Esto es una foto en Tigre también, en invierno, en un 8 de julio de 2015, un poquito antes de las 8 de la mañana, antes que salga el sol en pleno invierno, ¿no? Esta foto la saqué con una Sony A6000 6000 y un lente 6-35 milímetros. La posición del sol y el tránsito que tiene por el cielo, eso es lo que les hablaba. En verano el sol se eleva vertical y con mucha velocidad. En invierno el sol recorre más el horizonte y nos permite, quizás como en esta fotografía, nos permite este recorrido, poder captar una foto casi a las 9 de la mañana, como si recién estaría saliendo. ¿Me están escuchando bien? Porque acá escucho a alguien que me dice que no me está escuchando bien. Levanto un poquitito a ver si me escuchan un poquito mejor. Bueno, me alegro. Bueno, la hora del día se combina con la meteorología para crear diferentes situaciones de iluminación y tras ella se encuentra el lugar y el clima. También esta es una mañana de invierno. Acá en el invierno la diferencia de temperatura del agua con la atmósfera hace haya ese vapor que se forma en la superficie del río y bueno, nos permite estas imágenes hermosas que los rayos del sol filtrados por los árboles crean estas imágenes que son tan lindas y tan características de nuestro invierno. Bueno, lo que hablaba al principio, esta experiencia sensorial, trabajar con la luz y disfrutar de la experiencia. Se trata de saber qué tipo de luz es la adecuada para cada fotografía y cómo extraer lo máximo de la luz en cuanto al momento, el encuadre, la composición, el punto de vista o la elección de hacer color o blanco y negro. Bueno, esta foto también es una foto de fines de otoño con mucha neblina y esos días que uno dice qué día tan feo, tan horrible, o día de miércoles, que a veces le decimos, nos permiten también hacer otro tipo de fotografía y que la luz, utilizar la luz a nuestro favor para hacer este tipo de fotos. Y también en invierno y con este tipo de luz, que uno pueda sacar una luz, esta foto está tomada a las 10 de la mañana, ya quizás ya no es amanecer, pero este tipo de días y este tipo de climatología nos permiten extender ese amanecer un tiempo más, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que estar atento a poder aprovechar todas estas cosas, ¿no? Las sensaciones y las atmósferas que puede transmitir la luz. La iluminación también entra en el ámbito de las sensaciones y de la atmósfera, adoptar las normas establecidas sobre lo que define una luz atractiva. No todas las escenas son hermosas y emotivas. Y bueno, acá también lo que hablaba Michael Freeman, que es con lo que yo quería cerrar sus reflexiones,
es que, bueno, que tratar de que hay diferentes tipos de luz a las que tenemos que aprovechar, y quizás no todas las luces son lo atractivas y lo hermosas o emotivas que nosotros queremos, pero de que cada una pueda contar algo depende un poco de nosotros, y si hacemos todos lo mismo, terminamos todos haciendo, yendo en la misma dirección. Entonces también encontrar nuestro lenguaje, nuestra manera de contar las cosas a través de seguir estos tipos de iluminaciones diferentes, ¿no? En este caso es una foto de invierno, un 8 de julio del 2015, a las casi 8 y 40 de la mañana. Bueno, aproveché que el sol ya se había elevado bastante, pero aproveché un árbol para que tape el sol, si no hubiera sido una mancha blanca, todo eso, y que me proyecte con esa atmósfera, con esa neblina que había, me proyecte toda esa luz, y bueno, esa gente caminando, esas sombras, proyecte una sensación y un ambiente muy especial. Quizás, bueno, es buscar lo que podemos hacer con la luz disponible y con la atmósfera que tenemos, ¿no? Disculpe que estaba tomando un mate, para no... Acá en Argentina necesitamos de un mate permanentemente. Y bueno, como última reflexión, que la certeza es rara. O sea, a veces se puede separar el tipo de luz en el que uno puede esperar, planificar inteligentemente lo que uno cree que va a encontrar cuando va a sacar fotos, y la luz que nos sorprende. En este caso, una foto también sacada en invierno, 8:30 de la mañana, a orillas del río, un jardinero está cortando el pasto en los jardines del museo, y el sol elevándose por arriba de una palmera que estaba media seca ya, formó como una especie de alas, y unos rayos muy raros, y nada, uno está atento a ese contraluz, a esas luces que nos regalan una sensación o algo que nos sorprende, y lo tenemos ahí para aprovecharlo, para atraparlo, para hacerlo nuestro. Hablando ya, entrando bien de lleno en la fotografía de amaneceres, acá quiero un poquito contar, va a ser muy visual todo lo que voy a mostrar, pero quiero entrar un poquito de lleno en todo lo que yo creo que son consejos útiles para que los tengan en cuenta, los que no están acostumbrados a sacar fotografía de amaneceres. Y dividiré un poquito entre la fotografía de amaneceres en el lugar donde vivimos, en el lugar que conocemos, o la fotografía de amaneceres en un lugar de vacaciones. Cambia muchísimo, cuando viajamos y queremos hacer fotografía de amaneceres, a hacerla en nuestra propia ciudad, ¿no? Yo acá hice este listado de puntos, podrían ser otros. Creo que esto es lo que a mí, por lo menos, me parecen importantes o me salieron, comentarles. Es la planificación, la localización, el momento, la hora, la época del año, el equipo y los accesorios. Veo que algunos ya me empezaron a preguntar de eso, lo voy a hablar. La técnica, la intención, la composición, el encuadre, el post-procesado, el revelado y el estilo elegido. Y ver con cada uno de estos puntos de acuerdo a mi experiencia personal con la fotografía de amaneceres. En el primer caso, la planificación. Y acá, bueno, creo que quizás lo más valioso que tengo para darles en esta charla es mi experiencia personal y estos consejos que quizás a algunos le puedan causar gracia, pero quizás le puedan venir bien. Esta foto está sacada en Tandil en invierno, un 25 de julio del 2017, a las 8 y 10 de la mañana, cuando salía el sol. Es arriba de un cerro que tendrá unos 500 metros de altura. No era muy dificultoso llegar al lugar, pero yo había planificado todo para tener todo preparado, porque uno cuando quiere sacar fotos de un amanecer, en esto difiere con un atardecer, en que uno tiene que dejar todo preparado el día anterior. Y pensar que uno es malo calculando horarios. O sea,
Uno cree que, como cuando vamos al trabajo y creemos que ponemos el despertador y que en 15 minutos estamos arriba del auto, del colectivo, del medio de transporte que nos lleva al trabajo, y por lo general le erramos en nuestro cálculo, acá es lo mismo. En la fotografía de amanecer hay que ser, de lo que nosotros planificamos, por lo menos el doble de tiempo que pensamos que nos va a llevar a hacer algo. En este caso, en esta foto que saqué en Tandil, estábamos en unas cabañas vacacionando. Y bueno, uno tiene que contar que cuando uno se levanta y está con su familia o con amigos, con quien sea que esté de vacaciones, con su pareja, con quien sea, uno se va a levantar cuando el otro quiere dormir. Así que va a tratar de hacer todo lo posible por no hacer ruido. Así que si quiere hacer las cosas bien, tiene que dejar todo listo el día anterior. Primer consejo: dejar una mochila con todo lo que va a usar, con su cámara, con el trípode, con todo lo que use y quiere usar, la ropa, el abrigo. Siempre va a hacer frío cuando salgamos a hacer fotos al amanecer. Todo el abrigo que pensemos que necesitemos, tenerlo listo para cuando nos levantemos, solo cambiarnos, agarrar la mochila y salir. No estar pensando si nos estamos olvidando algo. Todo lo tenemos que tener planificado la noche anterior y acostarnos con todo ya metido en una mochila y con la ropa lista como para salir. Sí o sí, eso hay que es un consejo muy importante. En este caso que le quería contar de esta foto, yo estaba cerca de ese lugar, pensé que caminando iba a tardar X minutos, sabía que el sol salía a las 8, más o menos 8 y 5, así que tiene que estar más o menos un tiempo antes porque uno cuando quiere sacar fotos y no conoce el lugar, tiene que estar un rato antes para saber qué va a usar en primer plano, qué encuadre va a usar, preparar el equipo con todo lo que va a usar. Yo no uso trípode, después le voy a contar por qué no uso trípode. Quizás es una cosa media rara para el que saca fotos en el amanecer, pero bueno, después se los voy a comentar. Tener en cuenta que el clima no puede llegar a acompañar, tener en cuenta el traslado hasta el lugar, y en este caso puntual, yo tenía que estar desde que salía, calculaba que en 15 minutos estaba arriba. Bueno, primero que bueno, los senderos no son rectos, así que había que recorrer un sendero, pero aparte que cuando llegué al pie del cerro tenía un camino empinado y una tranquera que estaba cerrada. No me lo imaginé y bueno, tuve la suerte que al final me terminé encontrando con una patrulla de policía que me abrió la tranquera, pero bueno, cosas que uno no se espera de vacaciones, ¿no? O cuando va a un lugar que no conoce, ¿no? Tener en cuenta la localización, investigar sobre el lugar, buscar referencias, buscar quizás hoy en día con las redes sociales, buscar un poco de referencias de imágenes en redes sociales, hacer una previsión de lo que uno puede esperar en el lugar, de los obstáculos que puede tener. Y esto es importante que se los diga, la seguridad. Yo como voy a sacar fotos solo, lo que más me preocupa es la seguridad. Yo, bueno, una de las cosas que no llevo trípode es porque trato de ir lo más disimulado posible al lugar que voy, porque cuando voy a ese lugar tengo que estar seguro de que no me pase nada y que esté disimulado el tema de la cámara, sacarla al último momento. Por lo general, por ejemplo, esta foto está sacada en Gesell a un 30 de diciembre a las 6:30 de la mañana. Pues no sabes con quién te podés encontrar, en cualquier lugar que vayas, calculo, esto debe ser igual en cualquier parte del mundo. Así que bueno, tengan en cuenta eso y la seguridad es muy importante. Investiguen antes de ir a un lugar y traten de tomar todos los recaudos. Es muy, muy importante esto. El momento, la hora en la que van a sacar la foto, la época del año, la climatología del lugar o la esperable. Y las aplicaciones que se pueden usar, por ejemplo, bueno, hay aplicaciones para el celular, PhotoPills es una que es muy famosa, hay una que se usa en cine que también está en teléfonos, en iPhone, que se llama Helios, que calcula también las sombras o el lugar desde donde se está se va a sacar la foto, así que también está bueno tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Cuando uno está por sacar una foto. Así que bueno, esta foto está sacada con un celular y es en Vuelta Obligado, en la provincia, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un invierno, también 8:30 de la mañana. El equipo que vamos a usar,
la cámara, el lente, el bolso, el trípode en caso de que se usen, las baterías cargadas, tener en cuenta de tener baterías cargadas, es una obviedad, pero no siempre. Tener las memorias con espacio. En el momento del sol sale muy rápido. Uno cuando llega, si no llegó con tiempo y empieza a sacar fotos, si algo falla, nos perdemos la salida del sol. Así que bueno, nada. En el caso que queramos dejar la cámara de fotos arriba de un trípode, tener un disparador remoto o un control remoto. Yo, por ejemplo, a ver si lo tengo por acá para mostrarles. Bueno, no lo encuentro ahora. Un disparador. Filtros de polarizadores, de degradados neutros, paños de limpieza, protección para lluvia, ¿sí? Por ejemplo, hablando de filtros, este, por ejemplo, a ver, me paso un poquitito a la cámara principal. Este, por ejemplo, es un filtro de densidad neutra. Lo que hace, este es un ND8, y lo que hace es bloquear la luz de la mitad superior de la imagen cuando hay tanta diferencia de luz entre el cielo y la base o el mar o la tierra, ¿no? En este caso, esta foto que están viendo acá está sacada con ese filtro, ¿no? O sea, nada, acá hay unos, tengo unos adaptadores y se monta el filtro ahí. Si no, se pueden usar filtros de polarizadores o filtros ND o bueno, una variedad de filtros, ¿no? Eso me pueden escribir, quizás no da tiempo hoy para que les cuente todo eso, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. La técnica para tener en cuenta en la fotografía de amaneceres, los ajustes que se va a hacer de cámara, el ISO que se va a usar, la apertura, el enfoque, el tiempo de exposición, las limitaciones del equipo, la focal, y bueno, la estabilidad, dónde vamos a apoyar la cámara en el caso que necesitemos mayor velocidad, si vamos a usar una hiperfocal, bueno, y el tiempo de exposición, creo que ya lo dije, está repetido. Por ejemplo, yo en este caso, estas fotos en invierno también. 8 y 45. A veces yo en la fotografía de amaneceres, una de las cosas que no uso trípode es para poder tener la oportunidad de captar cosas en movimiento. Entonces también adaptarse a si bueno, uno que quiere sacar fotos de algo que se mueve, tener una velocidad adecuada para el movimiento. Si uno va a sacar fotos de algo que de un paisaje, tener calculada la hiperfocal. Yo, por ejemplo, saco fotos con una lente fija, porque ahí me asegura un gran angular fijo, me asegura la posibilidad de sacar fotos, abarcar en mucho paisaje, pero también tener una posibilidad de sacar a baja velocidad fotos a pulso y tener calculado de antemano una hiperfocal, o sea, tener calculado la distancia en el que voy a tener un enfoque de aprovechando toda la profundidad de campo posible para que todo salga nítido. Bueno, como técnica, ¿no? Cada uno puede sumar a la técnica lo que crea necesario, ¿no? La intención de la foto, la composición, el encuadre, si va a ser una larga exposición, si va a ser un HDR, si va a ser un apilado de fotos con diferentes profundidad de campo para tener todo en profundidad de campo, si va a ser una panorámica, si va a ser un time lapse, todas cosas como para tener en cuenta en una fotografía, ¿no? La estética de la foto, el estilo elegido, el revelado, el post procesado, los ajustes que vamos a hacer básicos de reencuadre, de enderezar la foto, de limpiar la foto si tenemos motas en el cielo, el contraste, las curvas, la temperatura, todo eso es lo que vamos a usar en el revelado, parte de lo que queremos nosotros transmitir con la foto o lo que nosotros vimos en la foto y queremos transmitir que quede reflejado, ¿no? En esta foto, por ejemplo, como anécdota, terminé de sacar esa foto y un minuto después se le va a llover, aunque parezca que hay un sol ahí terrible, terminó lloviendo, así que bueno, tener en cuenta todas esas cosas de la climatología, ¿no?
Quizás quiero dejar, acá voy a empezar voy a compartir un par de fotos que hice con el celular. Ahora ya en un ratito vamos a pasar a las preguntas. Lo que quiero, ¿cómo se llama? Dejar en claro es que, bueno, lo importante, como decía al principio de la charla, es disfrutar de la fotografía y no sentirnos, o sea, que nuestras limitaciones nos expandan las posibilidades creativas a poder sacar fotos. Esta foto la saqué con un celular un día que iba a ser un ratito antes de un partido de Argentina en el Mundial. No tenía mi cámara y, bueno, sin embargo, con el celular aproveché el momento. Fue una linda fotografía y, bueno, fue con un celular la foto y nada. La recuerdo y la aproveché. Esta foto que sigue también fue un ratito después de esa foto y fue con un celular. Y también, ¿cómo se llama? La hice igual. Después, un par de fotos más que les quiero compartir que están sacadas con el celular. Hechos en vuelta obligado, había ido de vacaciones. Vacaciones no, un viaje que hice con amigos festejando 20 años de amistad. Éramos un montón de amigos, no quise llevar cámara de fotos porque me parecía que, bueno, que íbamos a pasarla con amigos y que si yo llevaba mi cámara, como que no tenía en cuenta lo que íbamos a disfrutar juntos. Y sin embargo me encontré con que un paisaje impresionante el día anterior y dije, chicos, al otro día voy a sacar fotos a la madrugada, discúlpenme si los despierto, si hago ruido cuando me levanto, pero voy a sacar fotos con mi celular. Bueno, no me arrepiento de haber sacado fotos, de ir a sacar fotos con mi celular. Como anécdota, llegando a este lugar, para llegar ahí, estaba a un par de cuadras, la cabaña donde parábamos. Me encontré con una jauría de perros, unos 20 perros. De casualidad no me comieron. Pero bueno, hablando de la seguridad, y a veces uno es ciego para ir a buscar fotos de los amaneceres, hay cosas que uno no tiene en cuenta. Y bueno, se los comento para que lo tengan en cuenta. Siempre es bueno tener en cuenta que prever a los lugares que vamos. Todas estas fotos que les estoy compartiendo ahora las saqué con el celular ese mismo día. Y nada. La verdad que es el día de hoy que me arrepiento de no haber llevado cámara, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Pasando, ahora les voy a compartir un par de fotos que saqué en amaneceres, estas con cámara de fotos. Esta foto de larga exposición tiene 0,4 segundos. Es una foto en pleno verano, 6 y 20 de la mañana. Y bueno, aproveché que en pleno verano no hay nadie, que el río no pasan embarcaciones para que el río parezca realmente un lago. Nuestro río es muy, muy de mucho oleaje. Bueno, y esta foto pude aprovechar para hacerla con baja exposición a mano, totalmente a pulso, aprovechando que la cámara, la Sony que tenía, tiene un estabilizador en el sensor y que me permite bajar un par de pasos de exposición y hice esta foto en larga exposición a pulso, ¿no? Esta foto que sigue también es en verano, en Villa Gesell, donde yo veraneo normalmente, y también es una foto tomada 1 sobre 20 a pulso. No se los recomiendo hacer esta foto, estoy totalmente arrepentido porque casi me quedo sin cámara. Uno no calcula que cuando va a hacer estas fotos, después, bueno, después de la ola viene mucho salpique, así que bueno, pero bueno, esto es lo que quedó de hacer una fotografía de larga exposición en la salida del sol. El cielo, van a ver un par de fotos de estas, el cielo está así porque había una quema, había como una quema de pastizales o algo así, y bueno, cuando hay momentos de mucho humo, también esto ayuda a que se den estas situaciones atmosféricas que hacen tan colorido el cielo y lo hacen rojizo, ¿no? En los amaneceres. Esta también es una foto en el amanecer, usando, bueno, un gran angular y también algo en primer plano, en este caso un perro. Quizás de gran angular deforma un poco al animal, pero bueno, quería aprovecharlo. Obviamente no es para utilizarlo con todos los perros, porque un gran angular hace que uno esté muy cerca para sacar este tipo de fotos, pero bueno, me parece que
quedó bueno ese tipo de contraluz, ¿no? Yo soy de buscar en las fotos con gran angular, de buscar siempre algo en primer plano, que le dé profundidad a las fotos y que le dé que le dé un cierto atractivo. Esta foto también tiene algo en primer plano porque lo que tienen los lentes gran angulares es que abren mucho el paisaje y estas montañas que están enfrente son muy altas y quizás los lentes gran angulares hacen esto, hacen que no parezca tan alta como es. Esta foto es en Tilcara, en Jujuy, también en invierno pasado. Y el sol salía a mis espaldas, así que no tenía posibilidad de sacarle fotos, a menos que me cruzara las montañas de enfrente, sacarle fotos al sol. Así que bueno, esto es lo que pude hacer con el sol a mis espaldas y utilicé unas piedras en primer plano para que darle un poquito más de despegar un poquito más el paisaje, ¿no? También estas fotos de los amaneceres se pueden aprovechar para largas sombras, para aprovechar las largas sombras que proyecta el sol sobre los objetos. Este es otro caso de largas sombras. Cosa que se pueden lograr, como sea, en estos momentos. Otras que de las sombras y la atmósfera. Les voy a pasar rapidito un par de fotos más. Así ya paso a las preguntas. Esto es un contraluz y algo en primer plano para que tenga un atractivo la foto, porque si uno saca fotos en el mar a la mañana, por lo general terminan siendo todas las fotos muy parecidas y muy iguales. Esto es un contraluz acá en Tigre, también finales del otoño, aprovechando las sombras que proyecta, el color del sol, lo que recorta las formas. Estas también son fotos de unos botes sacadas hace muchos años, en el 2013, con mi primera cámara réflex, una Sony A300. Bueno, y acá es un poco, fueron mis principios en la fotografía. Y bueno, esta hora dorada y esta que la idea es que mostraban los colores, ¿no? Ahora en un ratito ya estoy viendo algunas preguntas, ya voy a contestar las preguntas, ¿eh? Como sea, lo que se puede aprovechar también en las neblinas, con los amaneceres y estas fotos atractivas que uno puede en esas que revelan esas formas, y esa luz tan particular, ¿no? Que hablaba en el libro de Milton Friedman que les estaba hablando al principio. Esta también es una foto también en otoño. Otras fotos también revelando formas. Esta es una foto que amo, que también es como una foto muy distintiva hace muchos años, en el 2014. Bueno, con un revelado, hablando del estilo. Este tipo, yo hago muchas fotos con este tipo de colores, muchos me reconocen por este tipo de colores, que me distinguen un poco. Y bueno, y esto es un poco lo que transmiten a veces estas fotos. Y elegir un estilo de revelado y una colorimetría que puedan transmitir este tipo de fotos y este tipo de imágenes, ¿no? Por último, quería mostrarles un grupo de acá de Tigre, de fotógrafos. Estas dos fotos son del año pasado. Una, decidimos una juntada en el solsticio de invierno, en el día que empezaba el invierno. Nos juntamos todos y el sol nunca salió. Pero bueno, estuvo buena la experiencia, hablando de las experiencias. Y la otra foto es en el Tigre Photo Fest que hicimos el año pasado. Y miren cuántos locos somos que nos levantamos a la madrugada, a las 7 de la mañana, a ver la salida del sol. Así que bueno, también un saludo a todos los fotógrafos de acá de mi ciudad que disfrutamos de estas cosas. Bueno, por último, en la charla voy a pasar ahora a las preguntas, a responder las preguntas. Y por último, que después se los voy a volver a compartir, tengo para regalarles a todos ustedes un descuento especial, un código de descuento en Sony, para los que están en Argentina. Sony ofrece cámaras y lentes y accesorios al mismo precio en Estados Unidos, en pesos, al cambio del dólar oficial. Y con el código Monticelli tienen un 5% de descuento adicional para los que lo quieran aprovechar o los que me quieran contactar y bueno, y preguntarme sobre esto.
Bueno, doy paso un poquito a las preguntas antes que se termine la charla, ¿sí? Voy a pasar, disculpen que ya voy a pasar a mi pantalla general. Acá estoy yo nuevamente. Gracias a todos por estar. Hablé mucho, así que bueno, voy a leer un poquito las preguntas que me fueron haciendo. Espero que les haya servido. Se me pasó a mí muy rápido el tiempo y quizás no llegué a decir todo lo que pensaba decir. Así que bueno, acá estoy. Les voy a leer un poquito. Acá Héctor me dice, para lograr rayos de sol, ¿a cuánto cerrás el diafragma? Sí, yo soy de cerrar el diafragma por lo general a F11. Tiene que ver un poco con el tipo de lente que uso. Pero también no me trato de no pasarme mucho de la raya con el diafragma para no perder calidad con la difracción. Como sea, así que trato de no pasarme de F11. En su momento, cuando empecé la fotografía, sí hacía F16. Pero los lentes gran angulares tienen esa cosa que a partir del F8 o F11 tiran esas estrellas que son muy muy lindas. Pero es parte de los lentes, ¿no? Ese Sun Stars que se le llama, ¿no? Esta le voy a mostrar un segundito. La cámara y el lente que uso. Esta es la cámara que uso yo. Y este es el lente, el 15 milímetros que uso, que es manual. Yo saco las fotos, todas las fotos de amanecer están sacadas en manual. No uso, trato de usar una distancia, elegir una distancia y sacar las fotos. Me parece a mí me sirve hacer ese tipo de fotos. Y el enfoque a veces, cuando está cambiando las luces en un amanecer, puede marearse la cámara en el enfoque. Entonces prefiero hacer ese tipo de fotos. ¿Algún tutorial de hacer HDR? Hay mucho en internet sobre HDR. Cualquier cosa, Sandra, escribime. Pero básicamente es sacar fotos a diferentes exposiciones y juntar las fotos. Acá me pregunta Incoctigeni, creo que se dice. Si uso filtros ND, uso a veces, pero muchas veces me pasa con los filtros ND que la luz cambia tan rápido, ¿cómo se llama? Que el filtro ND me sirve al principio para hacer una foto de larga exposición y después no me da la posibilidad de quizás hacer otro tipo de fotografía. Entonces yo la verdad que uso pocas cosas de las que usan todos para hacer fotografía de paisaje. Trato de usar cámara en mano, lo más sencillo posible la cámara, como le decía, ¿cómo se llama? Usar enfoque manual. Acá me pregunta Pedro, ¿por qué uso tanto el Boylander? La verdad que, les digo la verdad, fue la pri después de mi lente fija, el 35mm 6, es la segunda lente que me pude comprar con muchísimo sacrificio. Porque hago fotografía de arquitectura, de inmobiliaria. Y lo ideal no es un 15 milímetros. Ahora hace muy poquitito, pero bueno, me llegó en cuarentena y todavía no lo pude usar. Tengo un 24 milímetros de Sony. Que espero sea una maravilla. Pero bueno, ya lo podré usar, todavía no lo pude usar. El 15 milímetros fue por eso, Pedro. La verdad que no es lo que tenía. Creo que no es. Para todas las fotos no es lo ideal un 15 milímetros porque muchas cosas que están a lo lejos les cambia mucho el tamaño y quedan muy chiquititas. Montañas, edificios que están a lo lejos que yo, las comprime mucho y no me termina de convencer un 15 milímetros, pero en ese momento es lo que tenía. El año pasado compré un 24-105, que acá Pedro me lo comenta, y sí, empecé a sacar fotos con el 24-105. Pero esa lente tampoco me convence mucho en el más angular porque tiende a ser muy suave hacia los bordes, como me pasa con este 15 milímetros de Boylander, que también es muy suave hacia los bordes. Así que encontré que quizás recién esa lente a los 35 milímetros es usable. Así bueno, eso es un poco por qué uso esa lente, es un poco por qué es lo que tenía y traté de con lo que tenía hacer lo mejor que podía, o sea, no me quedaba otra. Voy a intentar subir un poquitito. A ver si les veo alguna pregunta más.
Bueno, acá me dice también que si vuelvo a ver lo del 15 milímetros. Bueno, de las aplicaciones, de la trayectoria, estas aplicaciones, búsquenlas en internet, Photopills o. Hay otras, yo tengo por ejemplo una que es gratuita que también funciona bien para calcular a qué hora va a salir el sol y de dónde va a salir el sol. Traten de planificar cuando van a sacar una foto de amaneceres. A alguien, si no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerme, ya estamos casi en horario. La medición, yo hago medición puntual, yo trato, soy muy bueno. Los que están muchos, va acá Agustín, saludos Agustín, ¿cómo se llama? De acá del grupo de fotografía de Tigre. Yo uso medición puntual porque me gusta, más o menos tengo como una cierta experiencia con cuál es el gris medio. Soy muy de tratar de exponer bien para que después no tenga zonas de unas sombras donde no pueda recuperar las sombras. Conozco un poco también mi cámara, mi sensor. Entonces, creo que, ¿cómo se llama? Trato de medir el gris medio o un sector luminoso y ver cuántos pasos de exposición tengo de sobreexposición. Soy medio hincha con eso, con el histograma, así que hago medición puntual. Acá me preguntan del 12-24. Jaime, sí, la verdad que creo que el 12-24, tanto el F4 como el nuevo que acaba de salir 2.8, deben ser una bestia. Acá en Argentina no llegaron ninguno de los dos, bueno, uno recién salió y el otro nunca llegó a Argentina, así que nunca lo pude probar. Calculo que debe ser interesante. Yo encuentro que la fotografía así de amaneceres, en cuanto a focal, deben ser interesantes lentes de 20 milímetros a 24, a 35. A ustedes vieron fotos que están sacadas a 35 milímetros. Tengan en cuenta el factor de recorte de sus cámaras. A veces están sacando una foto con un gran angular y no. O con un, no sé, un 24 milímetros, pero la están sacando con una cámara que es APS-C y es un 35 milímetros. Entonces, bueno, tengan en cuenta esa distancia focal según la cámara que tengan, ¿no? No sé si alguien me quiere preguntar algo más. A ver si yo encuentro alguna preguntita más. Si no, ya vamos a ir terminando. Bueno, acá me preguntan también si tenía un filtro polarizador o ND. Tengo. El filtro polarizador sí lo trato de usar bastante. Porque a veces me resulta bien el tema de que cuando sale el sol, cuando apenas en el alba, es normal que el cielo se ilumine mucho con respecto al suelo o al agua. Entonces, un polarizador, un filtro polarizador circular, como este, se los muestro, este por ejemplo, uso este, te permite tomar, girarlo y poder encontrar darle más contraste al cielo. Bueno, Ariel, del 20.1, del 20.1.8, sí, creo que es un gran lente de Sony, debe ser excelente. Así que bueno, creo que sería lindo probarlo. Bueno, les agradezco mucho a todos. Los que me preguntan si va a estar disponible la charla, tengo entendido que Sony la está grabando, así que yo la voy a compartir mañana, me la voy a estar compartiendo esta charla. Seguramente si me ven las redes o les voy a dar algún link para que la puedan ver en Facebook, en YouTube, en algún lado de la charla. Y quedo, ojalá podamos tener una segunda parte porque me quedé con ganas de más. Algunos me preguntan un mail tuyo, si me escriben por Instagram, creo que incluso en Instagram tengo ya publicado mi mail. Tengo también, me pueden enviar mensajes, lo que ustedes quieran, estoy a disposición de ustedes. Ojalá se entusiasmen. Y lo más importante que quiero dejar con esta charla es que disfruten de los amaneceres. O sea, que disfruten. Si ustedes lo disfrutan, en la foto se va a notar todo lo que ustedes estén disfrutando en esa foto. Los que no conocen Tigre o visitan Argentina o están en Argentina, vengan a conocerlo. Y como última reflexión,
Una de las cosas que me dediqué a la fotografía de amanecer es porque a muchos les da fiaca al amanecer, o porque les es imposible ir a un lugar al amanecer, y de alguna manera, cuando sacamos fotos de amaneceres, estamos compartiendo un lugar, un momento en el día que no es accesible a todos, y eso es muy disfrutable también para el disfrute personal, pero también para los demás, así que es muy lindo. Bueno, les agradezco a todos los que están desde otros países. Me gustaría, bueno, conocerlos y que conozcan también nuestro país. Y bueno, pronto nos estamos viendo. Gracias por todo. Bueno, doy por terminada la charla. Los saludo. Fue un gusto estar acá y bueno, les agradezco nuevamente muchísimo. Gracias y hasta luego. Nos estamos viendo pronto.